Gracias, presidente. No le voy a dedicar mucho al señor Hernández, simplemente recordarle que es su partido el que tiene las manos manchadas de cal viva y es su partido el que pacta con los herederos de ETA. Es su partido el de la historia criminal. Volviendo a la propuesta absurda de la señora Ahmed. La señora Ahmed habla de que utiliza el atril para las propuestas importantes. Está todos los días sentada en propuestas de calado económico que afectan en el día a día de los de un día y se levanta para hablar de Vox, porque es lo único que sabe hacer la señora Ahmed. Señora Ahmed, para que... Yo sé, como usted está buscando un poquito de notoriedad entre sus amigos comunistas de más país, vamos a recordarle a todo el mundo quién es la señora Ahmed. 25 de julio de 2014, hace 7 años, se escuchaba en Plaza de los Reyes. Los judíos dicen que son el pueblo elegido. Juro por Dios que nos vais a temer hasta el día del juicio final. Esto en referencia a los judíos. ¿Saben quién era una de las convocantes de esta manifestación en la que cientos de personas jalearon este discurso antisemita? Fátima Ahmed Hossain, racista y antisemita. Racista y antisemita. Una representante del integrismo más rancio que sufre esta ciudad. Ese que sacrifica animales salvajemente, como se ha podido ver en vídeo, en medio de la calle en los últimos días. Eso es usted, señora Ahmed. Usted estaba allí, jaleando. Y usted no condenó esas palabras. Condénelo ahora. Y nombre persona non grata al indeseable que pronunció esas palabras contra los judíos. También estaba ahí el señor Mateis de la ICE, de la CIE, acompañando a la señora Ahmed, ese que dice que las mujeres, según el Islam, no pueden ser camioneras o militares. También estaba el señor Ahmed Ali, nombrado persona non grata en esta asamblea por haber sido, vaya, pro-marroquí, señor Viva. Y contó esto con su apoyo. ¿Lo recuerda, verdad? Un pro-marroquí. Eso que usted dice, no, en Ceuta no hay pro-marroquíes. Pues usted lo nombró persona non grata por ser pro-marroquí. ¿Y sabe dónde estaba el señor Ahmed Ali con la señora Fátima Ahmed? Oh, pero ¿sabe quién había también en esa manifestación? Vaya, el señor Mohamed Ali, que está detrás de la señora Ahmed. Todo un elenco de promarroquíes encubiertos y que usted trata de banalizar, porque son partidos de falsa bandera, que dicen viva España, viva el rey, pero obedecen al país vecino. Claro, y a su gobierno, a sus chiringuitos. Por lo tanto, señora Ahmed, no mienta. Porque no solo en Ceuta, porque si nos vamos a la península también la podemos ver con el señor Tariq Ramadán, que está bien investigado y que lo conocen bien en Francia. Y usted es admiradora del señor Tariq Ramadán y de los hermanos musulmanes, del movimiento integrista. Le digo algunas de las declaraciones de su amigo el señor Tariq Ramadán. Decía que ante la prohibición de la poligamia en un país, un musulmán debe optar por la sharia. Que si la sharia entra en conflicto con la ley de un país, hay que optar por la sharia. Que, bueno, que los atentados del 11S y del 11M no son terrorismo, sino intervenciones. Que en 2005 evitó condenar la lapidación pública. Que en 2005 negó mirar a la cara a los judíos por parte de los musulmanes. Que tras los atentados de Charlie Hebdo culpó a los vigilantes, que se considera abiertamente salafista reformista, que en 1995 tuvo prohibida la entrada a Francia por vínculos con el grupo terrorista GIA, que según Le Monde organizó entre una reunión de su admirado Ayman al-Zawahiri, número 2 de Al-Qaeda, y cerebro del 11S, que legitimó el asesinato de civiles en Israel, Irak y Chechenia en una entrevista en la revista Panorama. Por lo tanto, Fátima Ahmed es mucho peor que una promarroquí. Es una interista muy peligrosa, es un lobo con piel de cordero que se intenta camuflar bajo la bandera española, pero que tiene intereses perversos y que en este grupo y en esta ciudad muchos, muchos, muchos la conocemos. Pero es que hay más. ¿Por qué es una promarroquí? ¿Y por qué llevaba tantísima razón en todas y cada una de sus palabras el presidente de Vox, Santiago Abascal? Tenemos más. No han condenado a Mohamed VI, a quien le rezan y a quien le sirven obediencia. Buscan instaurar la idiosincrasia y el modus vivendi marroquí.
buscan imponer la ley de Marruecos en el día de sacrificio, como se han visto, matando atrozmente animales en mitad de la calle. Siguen las fechas del Reino de Marruecos en lugar de las fechas establecidas por las instituciones musulmanes de la península. Prefieren seguir a Marruecos. No quieren una Ceuta plenamente integrada en el Schengen, porque prefieren que por la frontera haya una fluidez máxima de inmigración marroquí. Quieren que Ceuta sea comunidad autónoma. Dicen que para ganar independencia, no, para ganar independencia de Madrid. Y para legislar e instaurar lo que buscan desde hace muchos años, que ellos lo llaman el árabe ceutí, que no es otra cosa que el árabe marroquí. Y que para que un ciudadano oposite en esta ciudad tenga previamente que hablar el idioma de Fátima Mahamé y de Mohamed VI. Quieren que se institucionalice. Defienden que en esta ciudad haya imanes a sueldo del Ministerio de Asuntos Religiosos y que prediquen con mensajes dirigidos directamente con intenciones sobre estas ciudades de Mohamed VI. Supeditan toda integración a la unión aduanera, a las relaciones con la buena vecindad de Marruecos, siendo esta ciudad un objetivo de conquista de Marruecos, señora Amé, porque no se reconoce la soberanía española de Ceuta y Melilla. No piden la devolución de los MENA, porque se siente una compatriota de los MENA. Hacen políticas favorables a la inmigración marroquí. Manejan chiringuitos y apoyan las subvenciones a chiringuitos pro-inmigración y pro-MENA. Dimon, Intercultura, Iman Guar, Sicedia, Abubakar, Al-Junna, usted, todo, defiende la subvención a todos esos chiringuitos. Y más le puedo decir, y más, la subvención a la CIE, que está intervenida por financiación del terrorismo en Siria. Callan sí, cuando Verdejo, los marroquíes... Señor Verdejo, ha consumido el tiempo. Sí, me queda un poco más y ya me igualo al señor Hernández. Creo que son siete. Y me igualo al señor Hernández. Seis minutos, sí. Y vale, acabo, señor presidente. Callan cuando las marroquíes, especialmente las parturientas, colapsan nuestra sanidad. Defienden que todos los MENA deben estar escolarizados, saturando nuestro sistema educativo. Y además, callan, hablan mucho de Palestina, y callan cuando Marruecos invade el Sahara, porque a quien ellos sirven es a Marruecos, principalmente Fátima Mahamé.